Bien, muy buenos días, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y a ver, ¿a quién le gustan las historias? De los más grandes, ¿a quién le gustan las historias? Bueno, pues en este día, todo el servicio se trata de lo siguiente. Y me gustaría que tú leyeras el letrero que se encuentra en la parte de arriba de mí, que dice... A ver, todos los que estamos aquí, ¿qué dice? Bienvenido a la clausura de Verano Hormiga. Aún tú que te encuentras en casita, eres bienvenido a nuestro Verano Hormiga. Y quiero iniciar platicándote una gran historia. Había una vez un hormiguero. Un hormiguero muy bonito que tenía jardines preciosos, con muchos árboles. Y todas las hormigas de todas las edades eran muy felices en su hormiguero. Ese hormiguero se encontraba ubicado en Cuautitlán, Izcalli. Y en este hormiguero, como te platicaba, había hormigas bebés. Había hormiguitas de 5 años, de 7 años, había hormiguitas de 10 años, había hormiguitas de 30 años, de 40 años, de 70 años, de 85 años, había hormiguitas de todas las edades. Y todos estaban muy contentos porque juntos hacían un club. ¿Y sabes cómo se llama este club? ¡Club Hormiga! Este hormiguero se llama Club Hormiga. Y todos estaban muy contentos disfrutándose unos a otros. Pero Club Hormiga les gustaba mucho cantar a su creador. Les gustaba mucho alabar a su Dios. Y Dios les dio un canto. Y este canto dice... Así, yo te voy a invitar a que todas las hormiguitas de este hormiguero Club Hormiga nos pongamos de pie. Todas las hormigas de todas las edades, aún tú que eres hormiguita que te encuentras en línea, te voy a invitar a que juntos alabemos al Señor y cantemos con todas nuestras fuerzas nuestro canto de Club Hormiga. Club Hormiga ya empezó, prepara ya tu corazón. Es hora de ponernos todos a jugar. Porque en Club Hormiga aplicaré lo que en la Biblia aprenderé. Pues Club Hormiga ya empezó. Club Hormiga ya empezó, prepara ya tu corazón. Es hora de ponernos todos a jugar, porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó. Porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó. Club Hormiga ya empezó, prepara tu corazón, es hora de ponernos todos a jugar, porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó, porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó. Pues Club Hormiga ya empezó. Pues Club Hormiga eres tú. ¡Club Hormiga! ¿Quién está contento el día de hoy? ¡Yo! ¿Quién trajo a sus papás? ¡Yo! ¿Y a sus mamás? ¡Yo! Y todos nosotros vamos a gozarnos mucho. ¿A quién le gusta obedecer a sus papás? A mí. ¿Y a quién le gusta obedecer a sus mamás? ¡A mí! ¿Cuántos papás tienes? ¡Uno! ¿Y mamás?
¿Dos papás y una mamá? ¿Cómo está eso? Es por eso que vamos a cantar este canto que dice así. Bamba 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 bamba. Yo amo a mis papás y voy a honrarles, cumpliendo mis responsabilidades, respetando lo que me quieran mandar. Obedezco y yo las voy a honrar, porque yo confío en ti, Jesús, y en el poder que tiene tu amor. Y si en mi hogar brilla hoy tu luz, mi familia vivirá mejor. Bamba 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 bam, todos. Bamba 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 bam bam. Yo amo a mis papás y voy a honrarles, cumpliendo mis responsabilidades, respetando lo que me quieran mandar. Obedezco y yo los voy a honrar, porque yo confío en ti, Jesús, y en el poder que tiene tu amor. Y si en mi hogar brilla hoy tu luz, mi familia vivirá mejor. Bamba 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 bamba. Yo amo a mis papás y voy a honrarles, cumpliendo mi responsabilidad, respetando lo que me quieran mandar. Obedezco y yo los voy a honrar, porque yo confío en ti, Jesús, y en el poder que tiene tu amor. Y si en mi hogar brilla hoy tu luz, mi familia vivirá mejor, porque yo confío en ti, Jesús, y en el poder que tiene tu amor. Y si en mi hogar brilla hoy tu luz, mi familia vivirá mejor, mi familia vivirá mejor, mi familia vivirá mejor. ¡Eso! ¿Y sabes que tenemos un amigo que siempre está con nosotros? Sí. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Y dice así: yo tengo a Cristo que vive en mí y me acompaña donde quiera que yo voy. Al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo tengo a Cristo que vive en mí. ¡Otra vez! Yo tengo a Cristo que vive en mí y me acompaña donde quiera que yo voy. Al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo tengo a Cristo que vive en mí. ¡Es Cristo! ¡Es Cristo mi Señor! Quien acampa a mi alrededor, pues conmigo va caminando y sé que nunca se apartará de mí. Pues conmigo va caminando y sé que nunca se apartará de mí. Y sé que nunca se apartará de mí. Y sé que nunca se apartará de mí. Cuando Jesús está con nosotros, ¿cómo nos sentimos? Bien. Bien felices, bien contentos y con mucha paz, porque Él es nuestra paz. Tengo gozo en Jesucristo, tengo gozo en Jesucristo, tengo gozo en Jesucristo y en mi ser. ¡Sí! Oh, sí, yo tengo gozo en Jesucristo. Tengo gozo en Jesucristo. Tengo gozo en Jesucristo y en mi ser. ¡Tengo paz! Tengo paz en Jesucristo. Tengo paz en Jesucristo. Tengo paz en Jesucristo y en mi ser. Oh, sí, yo tengo paz en Jesucristo. Tengo paz en Jesucristo. Tengo paz en Jesucristo y en mi ser. Tengo amor. Tengo amor en Jesucristo. Tengo amor.
Jesucristo, tengo amor en Jesucristo y en mi ser. ¡Qué feliz estoy! Oh, sí, yo tengo amor en Jesucristo, tengo amor en Jesucristo, tengo amor en Jesucristo y en mi ser. ¡Todos juntos! Tengo gozo, paz y amor en Cristo, tengo gozo, paz y amor en Cristo. Amor en Cristo y en mi ser. Así yo tengo gozo, paz y amor en Cristo. Tengo gozo, paz y amor en Cristo. Tengo gozo, paz y amor en Cristo y en mi ser. Y en mi ser. Y en mi ser. ¡Eso! Estamos calentando motores, ¿verdad? Vamos a dar vueltas como Josué. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas al muro de Jericó. Todos. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas y el muro se cayó. Todos tocaron trompetas y aplaudieron las manos, porque a Dios adoraron y el Señor la victoria les dio. Todos, todos tocaron trompetas y aplaudieron las manos, porque a Dios adoraron y el Señor la victoria les dio. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas al muro de Jericó. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas. Josué dio 13 vueltas y el muro se cayó. Todos tocaron trompetas y aplaudieron las manos, porque a Dios adoraron y el Señor la victoria les dio. Otra vez. Todos tocaron trompetas y aplaudieron las manos, porque a Dios adoraron y el Señor la victoria les dio. Y el Señor la victoria les dio. Y el Señor la victoria les dio. ¿Cuántos niños victoriosos hay aquí? Aquí. ¿Cuántos niños libres? Aquí. Libres para alabar a Dios, para saltar, para brincar, para adorarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esa libertad que tienes. Este es un canto que se llama Turururú. Ninguno tenga en poco tu niñez. Turururú, turururú, turururú. Ninguno tenga en poco tu niñez. Turururú, turururú, turururú. Sino es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sino es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Turururú, turururú, turururú. Cuando tutururiemos todos, ¿qué vamos a hacer? ¡Movimiento chistoso! ¡Sí! Ninguno tenga en poco tu niñez. Turururú, turururú, turururú. Ninguno tenga en poco tu niñez. Turururú, turururú, turururú. Si no es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si no es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Turururú, turururú, turururú.
saber por qué yo tengo paz. ¿Por qué? Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan ya. ¿Por qué? Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan ya. ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Tengo en el cielo un bello hogar. ¡Otra vez! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Porque Jesucristo es mi papá. Todo el mundo debe de saber por qué yo tengo paz. Todo el mundo debe de saber por qué yo tengo paz. ¿Por qué? Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan ya. ¡Otra vez! Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan ya. ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Tengo en el cielo un bello hogar. ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Porque Jesucristo es mi papá. ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Tengo en el cielo un bello hogar. ¡Cielos! ¡Ahí estaré! ¡Cielos! ¡Ahí estaré! Porque Jesucristo es mi papá. Porque Jesucristo es mi papá. Porque Jesucristo es mi papá. ¿Quién es tu papá? Jesucristo. Amén, amén, amén. Si en verdad eres salvo, levanta las manos. Si en verdad eres salvo, da un saltito. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, saluda a tu hermano. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hello! ¡Sayonara! Hi. Si en verdad eres salvo, abrázalo y bendícele. Si en verdad eres salvo, apachúrralo. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, hazle cosquillitas. ¡Eh, cosquillitas! Si en verdad eres salvo, haz parejita con alguien. Si en verdad eres salvo, júntense cuatro. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, salta mucho, 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 mucho. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Cristo me salvó y mi corazón limpió. Afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Uno, dos, vamos a marchar. Todos juntos ya. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Marcar el paso! ¡Ya! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Pero soldado soy.
eres salvo. Haz como un gatito. Si en verdad eres salvo, como un pajarito. Como una gallina. Como un guajolote. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, siéntate. Si en verdad eres salvo, cruza las piernas y tus bracitos. Ojos pelones, boca trompuda. Si en verdad eres salvo, ahora cierra tus ojos. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, adora a Dios. Y te alabamos, Padre, y te damos a ti toda la honra, la gloria, el imperio y el poder. Muévete, Señor, en medio de todos nosotros. Sea tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena. Tú mi vida.
Padre, te damos a ti toda la honra, la gloria. Te amamos con todo nuestro corazón y estamos agradecidos por todo lo que tú has estado haciendo a lo largo de estos días en la vida de tus más pequeñitos. Mira que cada uno de ellos es un adorador, es un hijo tuyo precioso, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Voy a abrir mis ojitos y voy a ver qué niño estuvo adorando al Señor, bien quietecito, con los ojos cerraditos, los brazos cruzaditos, las piernas cruzadas, la boca trompuda. A la una, a las dos y a las tres. Puro niño adorador, la niña Nancy adoradora. Todos los niños, qué bonitos. La niña Claudia también adoradora, mírala, con la boca trompuda, todos bien bonitos. Y de repente abren sus ojitos y se van estirando. ¡Ay, qué bonito es alabar al Señor y estar en su presencia! Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Y continuamos este cuento de hormiguitas. A ver, ¿dónde están esas hormiguitas alabanceras? A ver, amén. Eso, muy bien. Para ti, hormiguita, que te encuentras en casa, pon en los comentarios tu nombre, el nombre de tu hermanito, de tu hermanita, de tu mamá, de tu papá. Dinos, nosotros también estamos siguiendo la transmisión desde casa. Pon ahí porque te queremos saludar. Y déjame continuar este cuento. Fíjate que en Iglesia Centro había hormiguitas obedientes. Amén. Y estas hormiguitas obedecían a través de su alabanza, a través de la obediencia con sus papás y a través de sus diezmos y ofrendas. Eran hormiguitas muy, muy obedientes a sus responsabilidades con su iglesia. Entonces, te invito a ti, hormiguita, a que si tú requieres de un sobre, solo levantes tu mano para que una persona del equipo de bienvenida se acerque a ti y te lo proporcione. Para ti, hormiguita, que nos ves a través de la transmisión, las formas de diezmar y ofrendar están apareciendo en tu pantalla. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y ponemos delante de Dios estos diezmos y estas ofrendas? ¿Te parece? Y Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú eres aquel que provee y que cubre todas nuestras necesidades. Ponemos delante de ti estas primicias, estos diezmos y estas ofrendas, pidiéndote que seas tú bendiciendo la vida de cada una de las personas, los hogares, estos diezmos y estas ofrendas, y que sea tu Espíritu Santo derramando de tu sabiduría a los administradores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahorita nuestras hormiguitas servidoras están acercando a tu lugar con los alfolís para que deposites tus sobrecitos. Y bueno, en este hormiguero había hormiguitas deportistas. Deportistas, había hormiguitas futboleras. Y estas hormiguitas se juntaban al final de cada reunión para su torneo de varones. Así que si a ti, hormiguita, hormiguita varón, ¿dónde están las hormigas varones? A ver, alza la mano. ¡Eso! Muy bien. ¿Te gustaría participar de este torneo? Pregúntale y acércate a Pedro Hernández para ver qué equipos juegan el día de hoy. Y bueno, nosotros dábamos gracias a Dios porque nuestras hormiguitas continuaban perseverando, continuaban creciendo, tanto en estatura como en sabiduría, en palabra de nuestro Señor.
Y así que te invito a ti, hormiguita, que si tú durante la pandemia cumpliste 20 años y no has podido dar esa acción de gracias, te acerques a nuestro pastor Oscar Courtney para inscribirte y ser parte de esta acción de gracias por 20 años. Y me gustaría recordarte que para todas las hormiguitas, adolescentes, jóvenes de Nación Centro, a ver dónde están esas de Nación Centro. Yo sé que traemos hormiguitas con mucha pila. A ver, quiero escuchar Nación Centro, ¿dónde está? ¡Eso, eso! Estas hormiguitas se juntaban también para disfrutar de su compañía. Así que si tú eres de estas hormiguitas de Nación Centro, te invito a que te acerques a nuestros hermanos Lauren y Erika para las inscripciones de la próxima actividad que iban a tener para juntarse y pasar un tiempo de calidad entre nosotros. Esta va a ser una parrillada varonil el 27 de agosto y para todas las mujeres una salidita de crepas y café bien a gusto, ¿a poco no? El costo va a ser de 100 pesos para la parrilladita. Los hombres se pueden acercar con Lauren y las mujeres con Erika. Y estas hormiguitas, déjame contarte, que además eran hormiguitas que les gustaba acercarse a su padre, que les gustaba alimentarse de su palabra. Ellas todos los días querían buscar de la Biblia y querían continuar creciendo en el Señor. Por eso, estas hormiguitas se inscribieron al próximo periodo de cursos bíblicos que inicia este 21 de agosto. Las inscripciones son a través de la liga que ya puedes encontrar en nuestra página de Facebook Iglesia Centro. Y por último, la verdad es que déjame contarte una historia. Y esta historia yo creo que nos va a dar muchísimo gusto a toda la iglesia. Había una vez una hormiguita que era disciplinada, que era perseverante, que era obediente con sus papás, con su iglesia, con su responsabilidad. Y esta hormiguita perseveró tanto y fue tan diligente con sus entrenamientos, con sus horas de comida y de alimentación, que logró llegar a una competencia internacional y ganar una medalla de plata para su país. Me gustaría que recibiéramos a nuestra hormiguita Carlos Solís con un fuerte aplauso y una gran felicitación. Adelante, Carlitos. Esta hormiguita trajo una medalla de plata en una competencia para su país. Carlitos, cuéntanos un poco de tu competencia. Bueno, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en el CCCAT, que es una competencia a nivel centroamericano de deportes acuáticos, en el que se incluye waterpolo, clavados y natación, que es en la disciplina que participé. Gracias a Dios, gracias a la fuerza, la fortaleza y toda la provisión, tanto económica como en cuestión de alimentos, que me ha dado a mí y a mi familia, me dieron la posibilidad de participar en este evento tan importante para tanto para México como para mí en esta situación. Y gracias a Dios, pues, pude traer una medalla de plata en la prueba de los 200 metros pecho de categoría 13 y 14 años, en la que fue un evento bastante, bastante importante para mí. Y creo que gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo que tanto mis papás y yo y el Señor me ha ayudado a tener fuerzas cada día, sin Él, sin mis papás, y sin Dios creo que esto nunca hubiera sido posible. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Carlitos. ¿Te parece? Si damos una oración rápida en acción de gracias por Carlitos, ¿me acompañas ahí en tu lugar? Y Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida de Carlitos, por la vida de sus papás. Gracias porque sabemos que fuiste tú quien lo dirigió con sabiduría, porque abriste puertas, porque tú proviste. Te pedimos, Señor, que le guíes en los siguientes niveles de competencia en los que él se va a presentar. Nosotros confiamos en que Carlitos es un hijo diligente, es un hijo obediente, que él va a seguir trayendo éxitos, que él va a ir de victoria en victoria, que va a ser ejemplo en todas las naciones, Señor, de ese hijo que
representa, que brilla con tu luz, Padre. Te damos gracias y sabemos que eres tú acompañándole en cada paso que él dé. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Y para continuar esta historia, le dejo el micrófono a nuestra hermana Angélica Martínez, que nos da la enseñanza del día de hoy. Y en este hormiguero, no solamente hay hormiguitas de todas las edades, sino hay hormigas campeonas. ¿Cuántos campeones hay en este hormiguero? Nada más ellos. A ver, ¿cuántos campeones en Cristo hay en este hormiguero? Todos, ¿verdad? Si tú eres una hormiguita campeona, te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a ponernos todos de pie, todas las hormigas de pie. Las hormigas que tengan entre 0 a 120 años, pónganse de pie, por favor. Todas las hormigas de 0 a 120 años. Y te voy a invitar a que pongas tu mano en tu corazón. Te voy a invitar a que pongas tu mano en tu corazón. Y como me gusta hacerlo mucho con las hormiguitas más pequeñas, lo vamos a hacer en este día. Te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en este día, te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, porque tú me has dado aliento de vida para alabarte y para exaltarte. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, que sea buena tierra para que tu palabra quede sembrada, pueda crecer y pueda dar un fruto abundante. Te amo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nuevamente decimos amén. Muy bien, yo te le voy a pedir a todas las hormiguitas que se sienten. Y dentro del hormiguero hay una cuentahistorias, la hormiga cuentahistorias. Y esa soy yo. Yo soy la hormiga cuentahistorias. Y le gusta contar muchas historias que están extraídas en un libro precioso que se llama La Biblia. Y le gusta contar esas historias porque esas historias siempre van a ser verdad, siempre van a traer vida a los que le escuchan. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es medicina y la palabra de Dios es la única que puede convertir el alma. Y la cuenta historias que soy yo, te voy a contar una historia descrita en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del 11 al 32. ¿A quién le gusta escuchar una historia visual? ¿A quién le gusta las historias visuales? Estamos en una generación que nos gusta mucho observar lo que nos están leyendo. Pues en este día tú vas a escuchar esta historia de manera visual. Y esta historia dice así. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús en la historia y te platico yo en el hormiguero que se llama Club Hormiga. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Se encontró con la cuchis y se encontró con la pachis, que empezaron a perderlo y empezó a despilfarrar toda su herencia. ¿Pero qué crees? No todo es eterno. La cuchis y la pachis se acabaron toda la herencia del hijo menor.
cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Le empezó a doler el estómago, se empezó a retorcer del dolor tan profundo que había en él. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó al campo a cuidar a los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerditos. Pero aún así, nadie le daba nada. Es más, ni los cerdos le daban nada. Le daban con su pezuña, le daban con la otra pezuña y lo quitaban y lo hacían a un lado. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero ellos no le daban nada. Por fin, el hijo menor recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje, se fue corriendo y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, lejos, lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y el hijo menor salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó y el papá lo cargó. Lo cargó como costal de papas. Entonces el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, ¿qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo? ¿Quieres saber qué hizo el papá? A ver, todo así, obsérvame así, de frente. El padre dijo: ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta, empezaron a saltar el papá y el hijo, a tomarse de las manos y hacer rondas. El patio de mi casa, como es particular, estaban saltando, saltando, felices. Entonces llamó uno de los siervos y le preguntó qué pasaba el hijo mayor. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¿Pero qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Quieres saber? Pon mucha atención. Hijo mío, no me adelante, espera. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero. Pero el hijo mayor se indignó y no quiso entrar. Se enojó. Miren la cara de enojado. La boca trompuda. Estaba muy enojado. Muy enojado. Y entonces su padre empezó a suplicarle, lo empezó a decir: reacciona, reacciona. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con la cuchis y con la pachis, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y entonces el papá le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Te gustó esa historia? Y fíjate que la Biblia le ha puesto la parábola del hijo pródigo. Pero el Señor quiere hablarnos en este día
de un tema que le hemos puesto tres corazones. ¿Cómo se llama el tema en este día? Tres corazones. ¿Sabes que a Dios le importa mucho tu corazón? Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mira, vamos a ver, punto número uno. Aquí hay tres corazones. El corazón del padre, está también el corazón del hijo mayor y está también el corazón del hijo mayor. Tres corazones, papás, hijo mayor e hijo menor. Y fíjate, el padre en esta historia nos relata que es un papá que ama muchísimo a sus dos hijos, que no importa lo que le hicieron, él los ama mucho. Porque así como este papá de nuestra historia, sabes que nuestro Padre Celestial nos habla, nos cuida, nos ama, nos protege, nos da alimento, nos da abrigo, nos da casa, nos defiende, nos da consejos, nos consuela, nos corrige, porque el corazón del Padre es un corazón que ama mucho. Y sabes que una de las características del corazón del Padre es que su corazón es grande. ¿Cómo es el corazón del Padre, de nuestro Padre Dios? Grande. A ver, todas las hormigas del hormiguero, ¿cómo es el corazón de Dios? Grande. Y dice la palabra de Dios que el corazón de Dios es grande y dice lo siguiente en Efesios 3:19. Y debe conocer el amor de Cristo, que debe conocer el ser, que será lleno de su gloria. Y debe conocer el amor de Cristo, que debe conocimiento, para que seáis llenos de su gloria. Dice la palabra en Efesios 3:19. Tú y yo somos su especial tesoro, pero también el corazón del Padre es entrega. Él se da completamente a ti y a mí. Cuando tú le buscas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, Él te recibe con los brazos abiertos. Y mira, su corazón es entrega, porque como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su corazón es tan grande que lo extiende a toda la humanidad. Pero ¿sabías que también el corazón del Padre es un corazón perdonador? Y es perdonador porque envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ti y por mí. Y en la cruz del Calvario, Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros, a limpiarnos y a librarnos de toda maldad. Dice la palabra del Señor que Él viene a perdonar todos nuestros pecados y a sanar todas nuestras dolencias. Nuestro Dios tiene una goma eterna y Él te dice: yo soy el que borro todas tus rebeliones, todas tus pecados, todos tus enojos, y ya no me voy a acordar de ninguno de ellos. Pero también el corazón del Padre es eterno, que no tiene principio y que no tiene fin. Dice en Jeremías 31:3, el Señor se manifestó desde hace a mí hace mucho tiempo. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué a ti mi misericordia. ¿Sabe lo que significa eterno? Que no tiene principio y que no tiene fin. Eterno significa que nunca va a acabar, que aún cuando tú y yo permanezcamos infieles o nos apartemos del Padre, Él siempre te va a tratar con cuerdas de amor. Como el hijo menor, se fue por mucho tiempo, pero el Padre lo volvió a abrazar y lo volvió a amar. Y mira, el corazón del Padre es sufrido.
es benigno. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El corazón del Padre siempre va a ser bueno y siempre va a buscar bendecirte. Siempre va a estar a tu lado en todo momento. Por eso te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El corazón del Padre quiere ser tu corazón. Él quiere entregarlo a ti, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y te voy a hacer una pregunta, hormiguita que me escuchas, y aún hormiguitas que me escuchan en esta transmisión. ¿Deseas recibir el corazón de Dios sobre tu corazón? Si tú deseas hacerlo, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú deseas recibir el corazón del Padre sobre tu corazón, todas las hormigas de todas las edades, de todas las edades. Y te voy a invitar, recuerda que este es un gran hormiguero en donde hay hormigas de 0 hasta 120 años. Si tú deseas recibir el corazón de Dios sobre tu corazón, pon nuevamente tu manita sobre tu corazón. Y repite conmigo esta oración. Padre bendito, yo reconozco que tú me amas, que tu amor nunca se termina. Y en este día, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. Que yo pueda ser una hormiga esforzada, pero también una hormiga que siempre esté a tu lado. Que nunca me aparte de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si gusta sentar. Pero también tenemos esta historia, se llama, ¿cómo se llama? Tres corazones. Está también el corazón del hijo menor. Seguramente que el papá sintió mucho dolor por la desobediencia de su hijo menor. Su corazón era rebelde, su corazón estaba sucio. Dice la palabra de Dios que todos pecan y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando pecamos, el pecado es algo que va contrario a la voluntad de Dios, es algo que nos lastima, es algo que nos maltrata, es algo que nos daña y daña a los demás. Son esas acciones que afectan a otros. Y dice la palabra en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De tal forma que nadie puede decir que no ha pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Y cuando estamos con pecado nos aleja de Dios. Y el pecado tiene un fruto, la muerte. Pero dice la palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así como el hijo menor reconoció que había pecado, que había hecho mal, es importante que tú y yo, si hemos descubierto que hemos hecho mal a los demás, mal a nosotros mismos, necesitamos reconocer nuestros pecados. Y no solamente reconocerlos, sino necesitamos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Es un cambio de la manera de pensar y de actuar. Es un cambio que se gesta en el corazón. Y el arrepentirnos de todos nuestros pecados nos brinda el tener una nueva relación con Dios, con uno mismo y con los demás. ¿Cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento? Tener tristeza profunda por lo que se hizo mal e incluso sentir asco y vergüenza. Tenemos que desear no volver a hacerlo. Y también un verdadero arrepentimiento es ponernos a cuentas con aquella o aquellas personas que se les ofendió. Pero lo más importante es que haya humildad en nuestro corazón. Sacar ese orgullo y esa soberbia. Pero ¿sabes cuál fue una parte muy importante en el corazón del hijo menor? Que él pidió perdón. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente.
en primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si tú confiesas tus pecados a Jesús, si tú confiesas tus pecados a Jesús, Él perdona, Él te limpia, Él es fiel. Él perdona, Él te limpia, siempre es fiel. Si tú confiesas tus pecados a Jesús, si tú confiesas tus pecados a Jesús, Él perdona, Él te limpia, Él es fiel. Él perdona, Él te limpia, siempre es fiel. Exactamente, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia, porque Él siempre es fiel. Y Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu y está con los brazos abiertos. El corazón de Dios está con los brazos abiertos y te dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y su amor es tan perfecto, tan precioso, que cuando le hemos fallado, Él nos perdona. Pero ¿qué necesitamos hacer? Acercarnos a Él, porque Él se acercará a nosotros. Y hay bendición cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y si tú, hormiguita, tal vez vienes por primera vez, o tú, hormiguita, ya llevas mucho tiempo en el hormiguero del reino de los cielos, y tal vez tu corazón se ensució con alguna falta, con algún pecado, con algún mal, o deseas arrepentirte de algo, yo te voy a invitar a que seamos hormiguitas valientes y nos pongamos de pie. Y nos atrevamos a decirle al Señor: perdóname. Mira cuántas hormiguitas al frente hay aquí. Si tú has sentido que le has fallado al Señor, que has cometido alguna falta, a lo mejor inconstancia, a lo mejor has apartado esa pasión y ese amor por Dios, Dios conoce. Y yo te voy a invitar, hormiguita, a que levantes tus manos al cielo. A que levantes tus manos al cielo. Y de manera personal le vamos a pedir perdón al Señor. De manera personal vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a tomarnos un breve tiempo. Tú de manera personal pídele perdón a Dios. Y Padre, aquí están tus hormiguitas. Tú conoces su corazón, Señor. No podemos ocultarnos delante de tu presencia. Y en este día, Señor, queremos pedirte perdón porque te hemos fallado. Queremos pedirte perdón porque no hemos hecho lo recto delante de tu presencia. Queremos pedirte perdón porque hemos cometido pecado, porque hemos cometido falta. Y en este día, Señor, queremos que tú nos perdones. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros un corazón de carne y quita todo corazón de piedra. Pon un nuevo corazón en medio nuestro. Queremos acercarnos delante de tu presencia. No queremos apartarnos de ti. Queremos estar junto a ti cada instante. Ayúdanos, Señor, aun si hay un pecado persistente. Cuando corremos a ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero así como el hijo menor corrió a los brazos de su padre, así también nosotros, Señor, queremos correr a tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, siéntate, hormiguita. Pero también hay un tercer corazón. ¿El corazón de quién? No, ya vimos. Número uno, ¿el corazón de quién? De Dios. Número dos, ¿el corazón de quién? Del hijo menor. Y número tres, ¿el corazón de quién? Del hijo mayor.
El hijo menor había regresado a su casa y habían hecho una gran fiesta. ¿Sabes qué? Hace unos momentitos hubo fiesta en los cielos, porque cualquier persona cuando se arrepiente de sus faltas, hay fiesta en el cielo. Y hace unos segundos hubo una gran fiesta en el cielo porque tú te atreviste a levantarte y pedirle perdón al Señor por tu falta. Y así como hubo una gran fiesta en la casa del padre y de los dos hijos, así también hubo fiesta en este hormiguero. ¿Pero qué crees? Que el hijo mayor se enojó. Se enojó porque él siempre había estado con su padre. Era muy obediente. ¿Y por qué su papá no le había hecho una gran fiesta? Y se enojó. ¿Qué podemos aprender del hijo mayor? Número uno, no debemos de abrir la puerta al enojo. No debemos de abrir la puerta a la envidia. ¿Qué es el enojo? El enojo es cuando se ocasiona una molestia, cuando se predispone a otra persona. Es un estado de desobediencia. Y el Señor nos dice en el capítulo 37 del libro de Salmos: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. ¿Sabías que cuando tú te enojas, puedes causar enfermedades a tu cuerpo? Cuando tú te enojas, puedes ocasionar enfermedades. ¿Cómo cuáles? Aumenta el ritmo cardíaco de tu corazón. El enojarte puede desencadenar hipertensión arterial, gastritis, colitis, dermatitis. No te enojes. Esto provoca mucho daño. Y el hijo mayor se enojó. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Vamos a ver qué dice, abre y observa en Proverbios 14:29. No te enojes, no te enojes, porque eres siempre feliz. No te enojes, no te enojes, porque el enojo mancha tu corazón. No te enojes, no te enojes, siempre feliz. No te enojes. Dios desea que no nos enojemos, que no tengamos envidia como lo que surgió en el hermano mayor. Porque como dicen en Proverbios 14:30, que la envidia es carcoma de los huesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Gozarnos por la bendición de otros. Como dice la Escritura en Romanos 12, alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran, viven en armonía los unos con los otros. Es importante que estemos contentos con lo que tengamos y aún con lo que no tengamos. Que le alabemos. Cuando tú le das gracias a Dios por todo y en todo tiempo, esto es agradable delante de Dios. Y algo muy importante, no debemos nunca de apartarnos de la presencia del Padre. Dice en el libro de Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y sabías que hay una gran bendición cuando permanecemos a su lado? Dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Desarrollemos el corazón del Padre. Arrepintámonos y pidamos perdón como el corazón del hijo menor. Gózate y alégrate y permanece al lado del Padre como lo hizo el hijo mayor, que siempre estuvo con su hijo. Dice la palabra del Señor, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana
la vida. Y yo te voy a invitar a la banda hormiga que pasen aquí al frente. Y queremos terminar esta historia con nuestro canto de Club Hormiga. Y para ello, antes de empezar a cantarlo, te voy a invitar a que nuevamente, aquellos que deseemos, que nos comprometamos a permanecer junto a Él todo el tiempo, a no apartarnos, a no enojarnos con Dios, nos pongamos de pie y le entreguemos nuestro corazón. Aun si tú a lo mejor de repente te has enojado, amén, con Dios, porque no has visto respuesta a oraciones, el Señor desea limpiarte y Él te dice: tú permanece a mi lado. Tus tiempos no son mis tiempos. Las formas no son tus formas. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero mis pensamientos son más altos que los tuyos. Espera en mí. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia nuestro corazón. Aún te pedimos perdón si nos hemos desesperado, porque tal vez la promesa que nos has dado no ha llegado y no la hemos podido ver. Perdónanos si nos hemos desesperado. Perdónanos si hemos presentado, manifestado el corazón del hijo mayor al enojarnos contigo. Padre, queremos estar contigo y permanecer junto a ti. No queremos separarnos ni a diestra ni a siniestra de tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gustas sentarte. Y la historia de este verano hormiga 2022 termina con el canto de Club Hormiga. Yo te voy a invitar a que todos nos pongamos de pie. Aún ahí en casa, gózate y alégrate, porque Dios ama a todo aquel que se vuelve como niño, porque dice la palabra que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Club Hormiga ya empezó, prepara ya tu corazón, es hora de ponernos todos a jugar, porque en Club Hormiga aplicaré lo que en la Biblia aprenderé, pues Club Hormiga ya empezó. Club Hormiga ya empezó, prepara ya tu corazón, es hora de ponernos todos a jugar, porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó. Porque en Club Hormiga aprenderé lo que el amor de Dios hará, pues Club Hormiga ya empezó. Pues Club Hormiga ya empezó. Pues Club Hormiga eres tú. ¡Club Hormiga! Gracias a Dios. Y bien, yo le voy a invitar a que nuevamente, si gusta, sentarte. Y con esto hemos concluido nuestro verano hormiga, días inolvidables que pasamos con los pequeños. Tú, amiguito, que no estuviste presente, te la perdiste, pero te esperamos el año próximo en Verano Hormiga 2023. Y bueno, en este día no solamente nos hemos reunido el hormiguero para dar la clausura de Verano Hormiga, sino que también nos hemos reunido con un propósito muy importante para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de recordar ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Nos hemos reunido y la iglesia se reúne para reconocer que Él es nuestro Dios y que Él pagó por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él
y por su llaga fuimos nosotros curados, aun cuando nos descarriamos como ovejas. Y en este día yo le voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. Niños y grandes, y aun cuando solamente podemos tomar jugo de uva y pan sin levadura, aquellos que han decidido bautizarse en agua a partir de los 20 años en adelante, también los más pequeñitos de este hormiguero, ellos también están aprendiendo. Y ellos algún día, cuando lleguen a los 20 años, van a decidir bautizarse y entregar su vida al Señor y decirle: yo quiero caminar contigo. Y entonces un día ellos van a tomar también los elementos, el jugo de uva y el panásimo. Yo le voy a invitar a nuestros hermanos que sirven el memorial, si gustan ponerse de pie, por favor. Y vamos en este día a poner delante de la presencia del Señor estos elementos: el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo que fue molido por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario; el jugo de uva, que representa la sangre derramada por Jesús, la sangre preciosa que nos limpia, que nos restaura. Y vamos a orar por los elementos. Padre, en este día ponemos delante de tu presencia, Señor, el pan sin levadura, el jugo de uva, dándote gracias porque tenemos el privilegio, tenemos el honor, Señor, de poder formar parte de esta celebración, grandes y chicos, recordando que hace más de 2000 años tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, para que en este día tengamos vida, para que en estos tiempos de tanta maldad tengamos esperanza en ti. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Queremos exaltarte con todo lo que somos. Cada día a lo largo de este mes queremos hacer un compromiso contigo, Dios, de ser esos siervos tuyos, esos discípulos que tú estás esperando. Santifica, Señor, el pan sin levadura y el jugo de uva, que con acción de gracias lo tomamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a permitir que el equipo del memorial vaya pasando a nuestro lugar. Y una vez que haya recibido usted su jugo de uva y su pan sin levadura, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y mientras van pasando nuestros hermanos, ¿te parece si vamos adorando al Señor? Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Corazón, Dios vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí.
es mi deseo. Dios vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Me gustaría saber si alguien falta todavía de ser servido, levante su mano. Todos ya estamos. Y la palabra del Señor en el versículo 28 de 1 Corintios 11 nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Y estamos seguros que si estamos aquí es porque Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Y dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue molido por cada uno de nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos el jugo de uva. Y yo le voy a invitar a que vaya tomando su lugar y demos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre, por el privilegio de hacernos habitar en familia para recordar tu amor por nosotros, ese corazón de entrega, ese corazón que perdona, ese corazón eterno que tienes para con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo le voy a invitar a que tome el vasito, la bolsita, y una vez que salga de este recinto, entregue en el bote de basura para que no se quede aquí en este lugar. Y bueno, pues en este día damos gracias a Dios
por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos una vez más en su nombre. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que tenga una excelente semana. Disfrute estas semanas que son breves de vacaciones de sus pequeños, aprovechando muy bien el tiempo. Dios le bendice y conéctate. Bye.